Voy a hacer la presión del anfitrión. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y es de enorme gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como ustedes ya saben, estamos en una emisión. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectando en los diferentes estados de la República Mexicana. Amigos, países de habla hispana, muchísimas gracias a todos ustedes. Y tenemos aquí conectados a Eduardo García, a Sam también. Evangelista Nápoles, tenemos aquí a Mag Bar también, buenas noches, bienvenida. Alfredo Cancino desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bienvenido. Jonathan Padilla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? De Chimalhuacán, Estado de México. Mario Romero, muy buenas noches. Sandra Rodríguez, desde Xalapa, Veracruz, muchísimas gracias. Óscar Morales de Baja California. Toño Ibarra, hola, ¿qué tal? Saludos al ponente y al licenciado Eric, muchísimas gracias a ti por estar aquí en el día de hoy en este en vivo, en una transmisión muy especial. Y bueno, como ustedes ya saben, gracias a todos los que ya están compartiendo la sesión del día de hoy, es la forma en la que nos ayudan a estar aquí con estas actividades académicas de aprendizaje, sobre todo con novedades jurídicas. Y bueno, como ustedes ya saben, el desarrollo de la sesión, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que quieran realizar a través de, lo pueden hacer en la barra de los comentarios. O pueden enviar su pregunta a los grupos jurídicos que tenemos. Le vamos a hacer llegar esa pregunta al ponente, al expositor. Y pues bueno, ahí vamos a estar al pendiente de sus dudas y comentarios que las vamos a poder ir planteando. Y bueno, a lo que hemos sido citados el día de hoy, es un tema muy especial, es jurisprudencia y precedentes. Y precedentes. ¿Desaparece sí o no? Y bueno, hoy se encuentra con nosotros un gran amigo, el maestro Víctor Acosta Cid, de San Luis Río Colorado, Sonora. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Ciencias Jurídico Penal por el Centro Universitario de Sonora y doctorante en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado de Campus Mexicali. Amigos, también es egresado del curso de especialización judicial en materia de amparo por parte del Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Además, también es egresado del curso de Contrainterrogatorio Avanzado por el Institute for Criminal Defense Advocacy de California Western School of Law en San Diego, California. Y además es abogado postulante. Amigo, maestro Víctor Acosta Cid, un tema muy relevante que ha causado mucha polémica en estos días: jurisprudencia y precedentes. ¿Desaparece sí o no? Muy buenas noches, muchas gracias por Muy buenas noches, muchas gracias. Se congeló un poco ahí la. aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por aceptarlo. Buenas noches, maestro Eric Vázquez, es un gustazo estar aquí. Se congeló un poco su pantalla, no sé si yo sí continúo en el aire y creo yo que sí. Es un gustazo estar aquí en la página de Derecho Puebla. Yo ya había comentado aquí al maestro Eric Vázquez que también soy seguidor asiduo de la página y excelentes temas los que se han tocado aquí. Y pues bueno, ahora estamos aquí de este lado de la cámara. Y un saludo a todo su auditorio, maestro. Vamos a tocar este tema y espero con toda la confianza que las dudas que tengan nos las hagan llegar y trataremos de resolverlas o acrecentarlas, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, estamos aquí a las órdenes de todos ustedes. No sé si quiera que empecemos con el tema de una vez. Sí, adelante, maestro. Bienvenido. Sí, claro. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla. Tengo un material. Se lo hice llevar al maestro Eric, el que lo quiera tener con toda la confianza. La idea es aquí que todas sus dudas se vayan aclarando y con toda la tranquilidad del mundo, si en algo yo puedo servir, incluso durante la clase o después de la clase, no hay problema, y voy a dejar mensaje. O sea, bien, voy a compartir esta presentación, pero quiero, a ver, ahí está. Quiero empezar con una pequeña anécdota, maestro Eric.
hace unos pocos de años, como unos veintitantos años, cuando yo recién empezaba en el litigio, tuve la fortuna de trabajar con personas que me enseñaron lo que era lo importante de estar al pendiente de las tesis de jurisprudencia y de las tesis aisladas del semanario judicial de la Federación. Y tuve un asunto, uno de mis primeros asuntos, o de los primeros asuntos de mis primeros años, por así decirlo, en el que una persona, él era policía municipal, pues esas cosas raras que a veces suceden en México, le encargan la yarda municipal de acá, de donde tienen su casa, por mi recorrido, y agarra un vehículo, tenía un carro similar, y le empieza a quitar partecitas a él, ¿no? Y de repente ya le quitó hasta el motor y la transmisión y una serie de cosas. Se lleva el asunto a la Contraloría Municipal, la dueña del vehículo que tenía inventario, tenía fotografías, lo señala directamente y él asume y dice, sí, yo, pues, se me hizo fácil, le quité las piezas, etc. Se promete que le va a pagar, no lo hace, y lo llevan el asunto a la materia penal. En la materia penal, básicamente, él dice lo mismo, sí, fue un error, admite esta cuestión, y promete que le va a pagar, y no vuelve a pagar, y llega el asunto, está en etapa de pruebas. Cuando está en etapa de pruebas, nos hacen llegar el asunto, yo en un tiempo llegaba con un compañero abogado, con un socio, y empiezo a revisar ahí, pues, si había jurisprudencia nueva, o algo que nos pudiera servir, porque el asunto, pues, como dicen, uno estaba prácticamente muy complicado, muy, muy clavado, ¿no? Confeso, etcétera. Entonces, cuando veo el semanario de ese mes, el más reciente, que en ese tiempo era en libros, ¿no? Veo que hay una jurisprudencia, él estaba por peculado, y es que decía más o menos lo siguiente, todavía está vigente esa tesis, es como del 99. Peculado no lo cometen, quienes no tienen facultades de distraer el bien en términos de la ley, en términos jurídicos, algo así más o menos establece la tesis. Entonces, el asunto ya para cerrarnos el periodo de pruebas, cuando esa cuestión, veo la tesis y luego leo la ejecutoria, yo me doy cuenta que él estaba en ese supuesto, que él no tenía facultades de disposición, porque en los ayuntamientos, bueno, al menos acá en Sonora, las facultades de disponer de los bienes son de los síndicos municipales, no más, no del presidente, no del contralor, no de nadie, del puro síndico municipal. Entonces, yo pido un informe de autoridad al director de la policía y uno al síndico, y les pregunto si él tenía facultades de disposición. Me contestaron lo que me contestaron, la ley era muy clara, yo lo hice nomás por robustecer mi posición en ese momento. Me dicen que no, cierran el periodo, no hay pruebas que agregar, y la el Ministerio Público, ya nomás yo cruzo los dedos en ese tiempo, dijo, ojalá y siga y acuse por peculado. Y sí, acusa por peculado. Y entonces yo tomo el sentido de la tesis y digo, ¿sabes qué? Esta persona no puede cometer peculado porque no tiene facultades de disposición. Y obviamente explico y hago, no sé si conocen los compañeros de aquí de Derecho Puebla, una figura que se llama copiar y pegar una parte de la ejecutoria, casi no la utilizamos, pero los abogados, pero a veces de repente ahí, pongo la parte exacta de la ejecutoria que establece esta cuestión y la tesis, y absuelto, ¿no? Esta persona, bueno, sale y lo que ustedes quieran, pero bueno, la idea no es hacer apología del delito, obviamente, sino ver la diferencia que puede hacer conocer o no conocer las tesis a tiempo, apropiadamente. Nos pueden servir para negociar, nos pueden servir para ganar un asunto, nos pueden hacer perder un asunto si no estamos al tanto de ellas. Entonces, lo que queremos dejar claro con este taller es la importancia de la teoría de las jurisprudencias, de las tesis, de los precedentes, pero también al final, si me lo permite, maestro, voy a hacer una explicación, creo yo que es muy práctica, con la página del Semanario Judicial de la Federación, para que los compañeros aquí, los que no están muy familiarizados, sepan buscar las tesis y encontrarlas rápidamente, porque lo que no tenemos es tiempo, la mayoría de nosotros, y queremos
aprender las cosas y poder manejar nuestras herramientas de trabajo rápido, y eso a fin de cuentas el tiempo es irreemplazable. Entonces esa es la idea de esta plática. Voy a empezar un poquito con lo que es la teoría de las tesis y los precedentes. Y veamos que esta palabrita, la palabrita precedentes, nos va a generar, por el manejo que se ha dado desde el inicio del semanario, una serie de confusiones, sobre todo ahorita esta con las reformas que ha habido en estos días. Miren, empiezo por un poquito de la historia. El Semanario Judicial de la Federación, las tesis, esto, ¿cómo nace? Al inicio se publicaban, en 1870, Benito Juárez saca un decreto en donde él ordena que a partir del mes de enero del 71, de 1871, se empiecen a publicar las sentencias, o sea, los precedentes completitos que la Corte vaya sacando, y los hacen dos periódicos, creo que uno se llamaba El Foro y el otro La Abogacía de la Ciudad de México. Ahí se empiezan a publicar las sentencias. ¿Cuál es la finalidad de que se publiquen las sentencias o las tesis? La publicidad y la seguridad jurídica, que todo el mundo pueda tener la confianza de saber los criterios porque son estos públicos, y es un principio también del republicanismo, ¿no? Que todo el mundo estemos enterados de cómo están resolviendo nuestros tribunales y cuáles son las consideraciones que tomaron en cuenta para resolver tal o cual asunto en X sentido, ¿no? Entonces, así empieza. Estas primeras cuatro épocas que va desde el periodo de Juárez hasta el periodo prácticamente ya de estallido de la Revolución Mexicana, en donde se interrumpe la cuarta época y se anula la Suprema Corte y todos los poderes de 1914 a 1917. En ese tiempo se publicaban primero las sentencias, pero en la segunda época sale un reglamento del Semanario Judicial de la Federación y se decide hacer en una especie de síntesis o resumen, y conste que ojo con las palabras que estoy utilizando porque no son las más adecuadas ahorita, pero en aquel tiempo una especie de síntesis o resumen de las sentencias para así poder publicar más de ellas. Y ya se empieza a manejar una publicación propia de la Corte y empieza el asunto a volverse un poquito más organizado. Sin embargo, ya es hasta después de la Revolución Mexicana con la nueva Constitución de 1917, pues cuando ya tomamos las actuales épocas vigentes del Semanario Judicial de la Federación, que ojo, son épocas del Semanario Judicial de la Federación, no de la Suprema Corte. La Suprema Corte es una sola institución, las épocas son en relación con el Semanario. Pero bueno, volviendo a ese punto, entonces vamos a irnos metiendo en materia. ¿Qué es una tesis? Y por eso decía ahorita que hay que tener cuidado con la palabra. Yo sé que a lo mejor todo el mundo la identificamos, o espero que sea así. Bueno, otra aclaración. Este curso yo, la primera vez que lo, esta vez, bueno, más bien esta vez reciente que lo publicité, es porque bueno, aquí yo tengo el gusto de convivir con pasantes, y yo asumía que porque algunos de ellos ya estaban próximos a salir de la escuela, sabían utilizar la página del Semanario Judicial de la Federación, y ya haciendo ahí unos ejercicios, pues me doy cuenta que algunos de ellos incluso ni conocían la página. Dije, no, esto está terrible, no puede ser. Todos los abogados tenemos por fuerza que conocer esa página y saberla, digo yo en tono así como de broma, hacerla bailar, la página del semanario, saber buscar para arriba y para abajo y para los lados la tesis que se necesita. Entonces, bueno, volviendo al punto, ¿la tesis qué es? Propiamente, y ahorita vamos a explicar también qué es el semanario. La tesis, la mejor definición, la dan en este acuerdo general 20 del 2013. No está ya vigente, pero lo retomo porque ahí definen qué es propiamente una tesis. Es una expresión escrita en forma abstracta de un criterio jurídico establecido al resolver un caso concreto. ¿Por qué menciono esta cuestión de la forma abstracta? Porque lo que se busca con la tesis es que esa publicación, ese sentido que si bien es cierto se toma de una sentencia, sea aplicable para N número de casos, vaya redactado en una forma similar a lo que son las normas jurídicas.
impersonales, abstractas, que vayan dirigidas a una colectividad indeterminada. Entonces, así se hacen, con esa visión se hacen las tesis. No se hacen para que sirvan a 5 o 10 asuntos, sino para que sirvan a todos los que caigan en ese supuesto. Esa es la primera idea. Y luego aclara esa definición que se da en el acuerdo general. No es, entonces, dice, un extracto, una síntesis o un resumen de la sentencia. No es un copy-paste, como yo mencionaba hace rato, de la otra sentencia, de la parte esencial de la sentencia, sino la modificación a ponerla de forma abstracta para que ese supuesto que se está manejando en esas consideraciones de la sentencia nos sirva para X número de asuntos. ¿Cuáles? Los que vengan, 5, 10, 15, 1000, los que se ubiquen precisamente en el supuesto jurídico idéntico. Bueno, eso es una tesis. Y yo creo que todos las conocemos, pero bueno, no está de más ver una aquí del semanario judicial. Me voy a meter. Toda la práctica va a ser en estar viendo la pantalla del semanario. Si nosotros buscamos una tesis, la que sea, pues propiamente, a lo mejor para los que no estén muy familiarizados, esta es una tesis, ¿no? Tiene sus partes que ahorita vamos a comentar cuáles son. Pero bueno, me regreso a lo que es la exposición para seguir con cierto orden, ¿no? ¿Qué tienen las tesis? En aquel tiempo, ojo con esto, en aquel tiempo, artículo 218 antes de la reforma, se decía que en las tesis tenían un título, un subtítulo, consideraciones y datos de identificación del asunto. ¿Y por qué menciono esto? Miren, la gran mayoría, yo creo que aquí son jóvenes, son de la undécima época para acá o de la décima época para acá, pero que nos tocó un poquito ya más litigar cuando el jus iba saliendo, así se llamaba, en los discos se decía que las tesis, voy a volver a poner la página, tenían un rubro, que era esta parte, esto para acá, voy a señalar aquí, tenían un rubro, que sería esto, no sé si alcanza a ver si viene ahí la pantalla, maestro, ¿sí? Que tenían, voy a cambiar aquí un poquito de color para identificarlo, un texto, que es esta parte, y tendrían las tesis, tenían unos datos, y aquí viene la primera acotación, unos datos de identificación, les llaman ahora, o datos de los asuntos, pero en ese tiempo, en el jus, se les llamaban los precedentes. Precedentes. Incluso, a ver, lo voy a poner aquí para dejarlo un poco más claro. No. Precedentes. A esta parte. ¿Por qué menciono esto? Porque miren, vamos a encontrar, dispensen ahí por la letra de niño de kinder, pero vamos a encontrar, ojo, esta cuestión de los precedentes en la reforma constitucional de ahorita, de junio 7 del 2021. Y miren, tan lo llamábamos precedentes que vean cómo está identificado aquí el tema. Precedentes. O sea, una de las formas de búsqueda dentro de las tesis es en esa parte donde identificamos el asunto, de dónde viene. La cuestión es que no nomás se ha utilizado, es decir, dentro de la tesis, no nomás se utiliza en la página del jus, sino que también ya se estaba utilizando en esta parte, cierro aquí, en esta parte de aquí. Déjenme borrar. Voy a poner otro color para que se distinga. En esta parte de aquí, precedentes. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, la palabra tiene diferentes significados, hasta tecnológicamente hablando, dentro de la página del semanario. Pero bueno, quiero dejar identificados cada uno de ellos para que no se confundan.
si es un nuevo que dice, ah, ¿por qué se dice aquí precedentes? Y luego, ¿por qué allá se llaman precedentes? Y luego en la reforma constitucional dice que un precedente, y luego dice que ahora son precedentes obligatorios, y lo que comentábamos cuando platicábamos, maestro, y esos precedentes sustituyen a la jurisprudencia, ¿son jurisprudencia o qué está pasando con ellos? Pues, ¿cómo debemos utilizarlos adecuadamente? Voy a tratar de ser lo más claro posible en esto. Mire, cuando se crea el jus, al inicio se le llamaba precedentes únicamente, ojo, dentro de la tesis, a esta parte que estábamos viendo aquí, a las partes de abajo donde identificaba uno el asunto. A esta parte eran los precedentes, me acuerdo que era muy socorrido uno, y yo hasta en clase así lo manejaba. No había otro. Pero después cuando hay una parte aquí del semanario que la voy a poner, en la que se publican precedentes revueltos de las sentencias, de las tesis, perdón, de las ejecutorias que acompañan a las tesis, que a veces están opcional ahí, que ahorita lo voy a mencionar cómo se busca, pero que a raíz del 2015-2016, a las controversias constitucionales, y a las acciones de inconstitucionalidad de ambas, antes se dictaban tesis y dejan de salir las tesis y se publican únicamente las consideraciones completas, es decir, las sentencias sin quitarle ni ponerle ni una coma, completitas, y las dividen en temas las sentencias. Entonces, a esos también les empieza a llamar la Corte precedentes. No hay que asustarnos ni confundirnos. Entonces, por así decirlo, miren, vamos a identificar dos tipos de precedentes que se mencionan. Los precedentes dentro de la tesis, que ahora le llaman asuntos, tratan de cambiarle el nombre, pero ya traemos cierta costumbre de ese nombre, y lo que son propiamente los precedentes propiamente dichos, por así decirlo, que son las sentencias completas, ¿no? Y ahorita, con la reforma de la ley de amparo, habría un tercer tipo de precedente, que es el criterio único que se vuelve obligatorio cuando viene de la Suprema Corte y tiene una mayoría de cuando menos 8 votos. Vamos a irnos por parte para que no piensen que estoy, pero quiero dejar muy claro que ha sido una constante la utilización del vocablo precedente en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, la tesis, volviendo al tema que estábamos mencionando, es una expresión escrita en forma abstracta de un asunto aplicado concretamente y que ese nos puede servir para resolver otros asuntos. Las formas que ahora tiene la tesis pareciera, sí son diferentes en algunos sentidos, pero en otros siguen siendo igual o, no, o nos dejan lo que ya teníamos. Miren, mencionaba que se llamaba antes rubro y luego un tiempo le pusieron título y subtítulo. Voy a identificarlas para que no se confundan, porque aparte ese conocimiento nos va a servir en la cuestión práctica. Déjenles, digo, cómo se identifica. Es muy, muy, muy sencillo. No hay nada de qué asustarse. Voy a agarrar una tesis viejita y luego una nueva. Cualquiera, esto aplica para todas. El rubro, yo les comenté que al inicio era esto. Era esta cuestión. Eso sigue siendo el rubro, incluso ahorita en la del 2018 así dice. ¿Qué pasó en el Inter? La Corte después dijo, bueno, ya no le vamos a llamar rubro, como que vienen oleadas, ¿no? Sino que a esta parte le vamos a llamar a esta primera parte, que ponen un punto, título. Y a esta otra parte, lo que ponemos, hasta luego con una línea porque continúa acá abajo, a esta otra parte le vamos a llamar subtítulo. Entonces, miren,
voy a poner con rojo esto. Esto es el subtítulo. Lo que está con rojo. Lo que está con azul sería el título. Y conjuntamente, lo que estaría con verde es el rubro. Bueno, sí, ¿y eso qué? Para efectos prácticos. Es la forma de sistematización. Conste que estoy en una tesis del 2011, del 2011. Esto sigue aplicando para las de ahorita. El rubro se compone por subtítulo y título. Aunque materialmente, aunque nominativamente la corte le ha cambiado, pero todas siguen teniendo esta misma estructura. Me voy a la tesis del 2021. Ahí ya le cambiaron unas cuestiones porque la ley así lo estableció. Déjenme irme a una de ellas, a una de las más recientes. Ustedes ya identificarán que actualmente, no, y hay una que ya esté publicada en el semanario, que actualmente ya les ponen el rubro y el título está igual, ¿eh? Pero ahora las dividieron en el contenido, en lo que antes era el texto, en el contenido, le pusieron estas diferencias. Esto sí lo voy a dejar un solo correo, al cabo están separados. Le pusieron los hechos. Le pusieron los hechos. Le pusieron el criterio jurídico. Y le pusieron la justificación. O sea, lo dividieron para hacerle un poquito más claro el texto y entender mejor las consideraciones y el supuesto de dónde se deriva, ¿sí? Entonces, pero a fin de cuentas, todo esto sigue siendo el cuerpo o el texto de la tesis, ¿no? Las tesis provienen a su vez de ejecutorias. Es decir, a los que están más jóvenes seguramente les tocó en la licenciatura decir, ¿qué es la jurisprudencia? 5 ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguna, en contrario, etc. Nos daban ahí la definición. Y a nosotros, mejor con lo que decía Maynes, para aprendértela y abusado, que no te supieras el tema de lo que era la jurisprudencia, ¿no? ¿Dónde están las ejecutorias? Esta no es por reiteración. Voy a poner una por reiteración para que todo el mundo entienda a qué nos referíamos. En esa cuestión. A ver si encuentro alguna aquí. Por reiteración. Yo sé que muchos a lo mejor ya saben esto. Y dicen, pues eso yo ya me lo sé. Quiero explicarlo para que veamos ahorita el cambio con la situación actual. Voy a buscarme acá una de la octava época. Aquí hay una por reiteración. ¿Qué eran las mentadas 5 ejecutorias? Permítanme rayar con mi letra fea esta cuestión, ¿eh? Era propiamente esto. ¿De dónde? Los asuntos de dónde venían. 1, 2. Estas eran las ventajas. 5 ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Así se integraba una tesis de jurisprudencia por reiteración de la corte, voy adelantando, de la corte, ahorita 2021 ya no van a existir, de la corte. Siguen existiendo estas para los casos de los tribunales colegiados de circuito. Para los tribunales colegiados de circuito sí van a seguir existiendo, ¿sí? Adelanto esto ya de lo que es el tema actual. Pero bueno, entonces, estas eran las 5 ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario que nos decían. Después del 2003 le agregaron que tenían que ser además en sesiones posteriores. Y había un requisito que casi nadie nos mencionaba. Tenía que tener cierto número de votación, las del pleno 8 votos, cada uno de los asuntos, las de las salas 4 votos y las de los colegiados por unanimidad.
Esos requisitos a veces no los pasábamos por alto y podía, si no manejábamos esa teoría, podía dar lugar a equívocos. Yo ahorita voy a explicar así con casos prácticos a qué me refiero. Pero fíjense que dentro de toda esta tesis, que ya sabemos ahora sí, que es el rubro, el texto y los precedentes o los asuntos de donde se derivaban, porque ahora ya no es conveniente llamarle precedentes porque nos podemos confundir. Fíjense que aquí esta letra P, como dice, precedentes asociados, ¿sí? Se refiere a las sentencias. Yo le pico aquí, sale la sentencia de la que se deriva esta tesis y la podemos ver. Yo creo que a lo mejor todos lo sabemos. Entonces, la corte en el manejo actual del precedente deja, por así decirlo, y deja entre comillas, de referirse a... deja de referirse al menos en apariencia a lo que es dentro de la tesis los asuntos de los que deriva, y como que se está empezando a referir a las sentencias de las que derivan la tesis, o la sentencia en sí que publica para los casos de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, no sé si más o menos hasta ahí voy siendo claro con esta cuestión. El manejo del vocablo precedente se ha utilizado para varias cuestiones relacionadas con las tesis y las sentencias, para la identificación de los asuntos en los que viene, en esta parte del semanario o en esta parte del semanario, y se está utilizando actualmente en el artículo 218, si no me equivoco, de la ley de amparo, que ahorita vamos a leer. Entonces, quiero de entrada dejar claro que no ha sido un solo uso el que se le ha dado a la palabra precedente, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera cuestión que quiero dejar bien claro. Aquí está el artículo 218 que mencionaba. ¿Qué nos dice el artículo 218? Miren, me voy un poquito a la... Ya sabemos que el jus, y luego se convierte en la página semanario y salen discos y sale la página de internet y una serie de cosas. Pero en el año 2013 empieza la... Corrijo, 2011 empieza la décima época, la anterior a la que estamos. Y en el año 2021, en primero de mayo, si no me equivoco, empieza la undécima época. Viene la reforma constitucional el 11 de marzo de 2021, luego viene el acuerdo general 1 diagonal 2021, que es de fecha 8 de abril del 2021, en donde se menciona que se inicia la undécima época a partir del primero de mayo. Y luego viene la reforma a la ley de amparo, en ese orden, así escalonado. La reforma de la ley de amparo es del día 7 de junio del 2021. ¿Por qué menciono esto? Este artículo 218 menciona ya ley de amparo reformada, que dice, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva. Entonces, aquí viene la primera de las respuestas. Del pleno de la corte, miren, de los colegiados y de los plenos de circuito que ahora se van a convertir, bueno, más bien, o que ahora vamos a pasar a la nueva figura que son los plenos regionales, en esos ni hay duda, en los colegiados y plenos regionales o plenos de circuito en lo que aparecen estos, sigue habiendo tesis, sin lugar a dudas. Mi pregunta, y la pregunta creo de muchos, es, bueno, ¿pero qué va a pasar ahora con la Corte? ¿La Corte va a seguir sacando tesis o va a publicar la sentencia completa? Yo cuando fue la reforma dije, oye, pues va a estar bien la cosa, porque van a sacar las sentencias íntegras y nos va a obligar a todos a leerlas y nos va a obligar
a todos como operadores jurídicos, incluso a los jueces, a entender mejor el sentido de las resoluciones que tomaba la Corte, porque leías todas las consideraciones y no únicamente la manifestación expresa en forma abstracta, como lo definen. Es decir, no nomás la tesis, no nos lo daban digerido, pues no nos lo iban a dar digerido, sino nos lo iban a dar el texto completo y de ahí uno sacar sus propias conclusiones. Pero no fue así. Como que hubo un periodo de tiempo en que lo estuvieron meditando, yo digo porque por la forma en que sacan la reforma constitucional, luego el acuerdo y luego la ley de amparo, porque en la ley de amparo retoman el asunto y dicen, no, espérate, sí vamos a seguir sacando tesis. Aunque lo que importa o lo que varía en esta ocasión es que ahora hay un precedente obligatorio y ese precedente obligatorio es una de las formas de hacer jurisprudencia. Ya no hay test, ya no hay jurisprudencia por reiteración para la Corte, ya no se necesita. Se necesita un solo asunto con una votación de 8 votos si es pleno, de 4 si es sala. Y con eso se logra que el asunto sea un precedente obligatorio. Menciono esto porque el artículo 218 lo dice muy claramente y el acuerdo también lo menciona. Ahorita lo vamos a leer. Pero este 218, ¿qué dice? Se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión. Esto es, los hechos relevantes, la partecita inicial del texto de la tesis, el criterio jurídico que se resuelve, que resuelve el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. ¿Qué es esto? El actual contenido de la tesis. ¿Se acuerdan? Estos puntos son los que señalaba ahorita en verde ahí en la tesis que les dije. La tesis moderna tiene esta estructura. Tiene rubro, tiene una narración de hechos, criterio jurídico y la justificación. Y al final, fíjense cómo en la ley, ¿qué nombre le dan? Datos de identificación. Datos de identificación. Pero históricamente, estos datos de identificación le habíamos llamado precedentes. Y en la página del semanario arriba, dice precedente asociado. Y en el inicio donde vamos a buscar, dice precedente. Bueno, ahora la Corte ya le está cambiando el nombre y creo que debemos seguirla para no confundirnos y llamarles datos de identificación. Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo sería una tesis actual? ¿Cómo tendríamos que identificarla? Me voy a cualquiera de estas de acá. Sería rubro. Aquí son los hechos indispensables para conocer el asunto. Esta parte. Aquí sería el criterio jurídico. Luego vendría la justificación. Acá. Y acá, como decía, datos de identificación, que antes, tesis anteriores le llamaban precedentes, pero no desaparece, tan no desaparece el término, que les decía que cuando está publicada la ejecutoria, está en esta parte de aquí, entonces si mi mouse sí lo alcanzan a ver, ¿sí? En esta parte de aquí aparecería precedente asociado, y tan no desaparece, pues que acá sigue diciendo, ¿no? Precedentes. Y a la hora de las búsquedas, una de las formas de buscar es por precedentes. Entonces, o sea que hay que saber eso para no confundirnos. En el lenguaje normativo actual, a raíz de la reforma constitucional, del acuerdo y de la ley de amparo, el precedente es una de las formas de hacer jurisprudencia que se basa en una decisión del pleno. Pero ya existía la mención o el uso del lenguaje del concepto precedente para muchos más efectos en lo que son las tesis y los antecedentes de las tesis de la Corte, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí vaya alguna duda, maestro Eric, o algo quieran comentar, y si no, pues les sigo, como ustedes me digan. Vamos a ir viendo cuestiones más concretas. Los precedentes dentro de la tesis entonces era la parte esta de abajo donde se identificaban los asuntos que a partir de ahora, dice la Corte, se van a llamar artículo 218 de la ley de amparo, datos de identificación. Oye, pero antes se les llamaba precedentes. Tú no la hagas de tos,
y ahora llama los datos de identificación porque nos vamos a revolver, casi casi dijeron, no, cámbiales el nombre. Oye, pero históricamente le hemos llamado precedentes a esa parte de abajo, hasta en la parte del semanario dice, tú déjalo así, ponle en la ley datos de identificación, que yo sé por qué te digo, casi le dijeron yo creo al redactor, ¿no? Entonces, esos son los precedentes dentro de una tesis, no hay por qué asustarnos, son cambios, hay que aprenderlos. ¿Cuántos tipos de tesis hay? Voy a ir a cuestiones a lo mejor que para algunos son muy básicas. Las tesis aisladas y las de jurisprudencia o tesis jurisprudenciales que se les llaman. ¿Cuál es la única diferencia entre ellas dos? La obligatoriedad. Las tesis aisladas son referencias y ojo con esto, son referencias no obligatorias, pero a veces, híjola, no todos los juzgadores, pero a veces hay juzgadores que uno presenta una tesis aislada y hasta te dicen así, a veces secretarios que no entienden la magnitud de que las tesis a veces no son obligatorias, no nomás por el sentido formal, sino también por las razones que contienen. Y dices, ah, no, sí, pero es aislada. O sea, como que, ah, es aislada y me vale gorro, ¿no? O sea, puedes traerme 10 tesis aisladas en el mismo sentido del tema, que sean parecidas de diferentes tribunales, y no la voy a aplicar porque es aislada y por mis pantalones, pero bueno. La única diferencia es la obligatoriedad. ¿Dónde viene la obligatoriedad en la jurisprudencia? En el artículo 217 de la ley de amparo. Si ustedes un día quieren referir esta tesis, me aplica mi asunto, y ya de plano tienen que hacer la referencia de la obligatoriedad, porque están ante una situación de que se están negando a aplicárselas, la referencia es el artículo 217 de la ley de amparo. No vamos a leer el 217, prefiero explicarlo, compañeros. Miren, es algo sumamente sencillo, creo yo. Primer margen de aplicación. La jurisprudencia única y exclusivamente obliga a órganos jurisdiccionales. Ojo con esto. No estoy diciendo órganos del poder judicial o de los poderes judiciales. Obliga única y exclusivamente a órganos jurisdiccionales. Es decir, obliga a los poderes judiciales propiamente dichos, federales y locales, pero también obliga a los tribunales militares, a los tribunales administrativos, a los tribunales laborales y burocráticos. ¿Por qué? Porque todos ellos son tribunales, son órganos jurisdiccionales. Vean que nuestro artículo 17 constitucional, cuando habla del acceso a la justicia y el derecho a la jurisdicción, no dice órganos judiciales, dice tribunales. Entonces, los tribunales probablemente son los que tienen la encomienda de la jurisdicción, que es la función del Estado precisamente encargada de dirimir conflictos. Entonces, todos los tribunales u órganos jurisdiccionales del país, que es lo mismo, son los encargados y obligados de acatar la jurisprudencia. En consecuencia, ¿quiénes no están obligados? Formalmente hablando, ¿quiénes no están obligados a acatar la jurisprudencia de los de la Corte o de los tribunales colegiados o de los plenos de circuito o regionales que ahora van a existir? No están obligadas las autoridades de los poderes legislativos ni de los poderes ejecutivos. Miren, ¿y por qué menciono esto? No digo para contrarrestar el sentido de la jurisprudencia, no, claro que no. Pero, por ejemplo, si uno de nosotros llega al Ministerio Público, que no es un tribunal, no es una autoridad administrativa aún, y le dices, exijo que se me aplique esta jurisprudencia, el Ministerio Público está en todo su derecho, formalmente hablando, de no aplicarla. Claro, ¿qué va a pasar más adelante? Cuando llegue al tribunal, el tribunal sí la va a aplicar, y a lo mejor en contra del sentido del criterio del Ministerio Público. O si uno llega al Congreso y sabes que Congreso no puede legislar esta materia porque hay una jurisprudencia, va a decir el Congreso, a mí me vale, yo la legislo. No puedes obligarme con esa jurisprudencia. Pero en un tribunal, si no te la aplican, bueno, puede ser que los tribunales no la apliquen indebidamente, pero ya tienes un concepto de violación para tu demanda de amparo o para tu apelación, ¿me explico? Entonces esa es la gran diferencia, la obligatoriedad. Las tesis jurisprudenciales, las tesis de jurisprudencia, son obligatorias. ¿A quiénes obliga? ¿En qué términos? Muy sencillo, mire. Las del Pleno de la Corte, pues está fácil. A todos los tribunales del país. No se salva nadie. Las salas, los plenos
de circuito o los plenos regionales que ahora van a existir pronto, los colegiados, los unitarios, los poderes judiciales locales desde su segunda instancia y primera instancia y tribunales menores, las juntas de conciliación y todos los que mencionaba hace ratito, todos los tribunales. Las de las salas, ¿a quiénes obliga? Bueno, las de las salas obviamente no obligan al pleno y tampoco obliga a la otra sala, es decir, no obliga hacia arriba ni obliga hacia un lado, pero sí obliga a todos los inferiores, que son los que ya mencioné, todos los tribunales del país hacia abajo. Las de los plenos regionales, aquí ya cambia. Bueno, ahorita todavía no están integrados los plenos regionales, tiene que salir un acuerdo del Consejo de la Judicatura, pero van a existir. Ahorita existen los plenos de circuito. ¿A quiénes obliga la jurisprudencia a los plenos de circuito? A todos, ojo, dentro de su circuito. A todos los tribunales dentro de su circuito. Acá con nosotros somos el 15º circuito para unas cuestiones y para otras somos el 5º circuito. ¿Por qué menciono esto? El 15º circuito, nosotros, es todo Baja California y San Luis de Colorado, donde tienen su casa. Pero el 5º circuito es Sonora con excepción de San Luis de Colorado. Nomás que hay unas cuestiones que se deciden aquí en San Luis contra las que te tienes que ir a amparo indirecto al 15º circuito, y hay otras que ya brincan a segunda instancia que van a acabar en amparo directo y esas van a ir a parar al 5º circuito. Entonces estamos así como que a la mitad de, para unas cuestiones y para otras. Entonces, a veces algunas cuestiones nos decidirá el pleno del circuito 15º y en otras el pleno del circuito 5º. Y según el caso concreto que se esté resolviendo, se aplicará una o la otra. En Puebla no sé qué circuito es, pero el pleno de ahí únicamente al circuito de Puebla o al que comprenda según el Poder Judicial, según el Consejo de la Judicatura, ahí nomás aplicaría. Antes, bueno, ya no, pero eso ya no existe. Los colegiados cuando resolvían jurisprudencia aplicaba a todo el país. Y podías venir con una jurisprudencia de Yucatán a aplicarla a Sonora o a Sinaloa o a Chihuahua. Pero bueno, los plenos regionales se supone que las regiones van a integrar circuitos, entonces van a ser más grandes. Entonces, pues bueno, hay que esperar a que salgan para que vea cómo los integra. La integración ya viene en la ley orgánica, son 3 magistrados ratificados, dice. Pero no han definido de qué tamaño van a ser los plenos regionales en cuanto a geografía, me refiero. A cuántos circuitos van a integrar. Bueno, entonces, así es la obligatoriedad. Entonces, esas son de los plenos de circuito. La de los colegiados, ¿a quiénes obliga? A todos los tribunales, única y exclusivamente de su circuito. O sea, más en corto, más pequeña la región. Pequeña entre comillas, porque por ejemplo, casi prácticamente todo el estado de Sonora un circuito y todo el estado de California otro, ¿no? Entonces, no pasa absolutamente nada. Así obliga la jurisprudencia hacia abajo. Dice, ¿qué son los datos de identificación y publicación? Bueno, ya los mencionábamos ahorita. Bueno, creo que son los únicos que me faltaron de mencionar. Los datos de identificación y publicación son los que vienen acá arriba. Déjenme borro esto. Estos de acá, que se copian en automático. Cuando uno pega la tesis, estos se ponen hasta arriba. Voy a hacerlo nomás para que quede claro. Si uno la copia y la pone en un documento de Word, vamos a suponer, pega ahí la tesis y quedan hasta acá arriba los datos de identificación. Estos serían. Sí, pues no tienen mucha complicación. Esos son los datos de identificación. Bueno, ahora sí, ¿qué es un precedente? Miren, ojo con esto. Un precedente, ya no me refiero a los que están abajo de la tesis, ¿no? Sino me refiero a la sentencia propiamente hablando. ¿Cuándo se empiezan a usar los precedentes? No los empezamos a usar hoy en el 2021, se empezaron a utilizar, a mi ver, en el 2016.
y se empiezan a utilizar en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad. Para los que no están muy familiarizados o no recuerdan muy bien, acuérdense, controversias constitucionales, aquí les voy a poner 105, fracción primera de la Constitución. Voy a poner aquí otro color. Y acciones de inconstitucionalidad, 105, fracción segunda. Las acciones, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, no es el caso de explicarlas ahorita, son mecanismos para resolver conflictos principalmente entre autoridades o entidades públicas. Unas contra cualquier acto de la controversia y la acción de inconstitucionalidad propiamente contra normas de carácter general. Y tienen ciertas reglas, pero ojo, miren, a ver si encuentro ya aquí lo que les quiero mostrar. Cuando era el año 2015, más o menos, me hace que acá más abajo puse las últimas. Bueno, voy a buscarle aquí cómo se manejaban. Si ustedes buscaban una tesis, voy a quitar estas que son las más recientes, una tesis de controversia constitucional, forma de integración, reiteración de criterios, en la novena es donde hay más. Por ejemplo, de acción de inconstitucionalidad, uno se llama las tesis igualitas que las que venían de los juicios de amparo, igualitas, así, una tesis con su rubro, su texto, y acción de inconstitucionalidad tal, y las votaciones, etcétera. Eran tesis. A raíz del año 2016, si no me equivoco, la Corte hace un cambio y crea esta parte. Decide sistematizar de manera diferente las controversias y las acciones. Y ya no las publica en tesis. Las publica totalmente, y fíjense, como precedentes. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a publicar las sentencias completitas. Ya no tesis, ya no una redacción escrita en forma abstracta que se deriva de un asunto concreto. No, la sentencia de pe a pa, vámonos, completita. Y nadie nos avisó. Y les digo porque yo ya manejaba bien el JUS y las páginas del semanario, y un día que fui a un curso de la corte, precisamente, cuando viene la persona que explica esto y que trabaja ahí en la corte haciendo esta cuestión, nos dice, yo le pregunto, oiga, ¿y eso no lo publicitaron en ningún lado? No salen, no fue una decisión que se empezó a cambiar ahí, se empezó a establecer, hubo acuerdos internos, pero así de publicitar, bueno, ahora las controversias, no. Entonces, ¿qué pasaba, compañeros? Bueno, al menos a mí me pasó, yo lo admito. Miren, se mete uno a buscar aquí, por ejemplo, hay una búsqueda, una situación, ¿cómo se llama? Alienación parental. Aquí está. Alienación parental. Entonces, para que vean que no hay truco, ¿eh? Como dicen, como el de la borita, que no traigo gente que me siga el red. Y le busca uno, tres tesis. Híjole, qué poquita información hay, hombre. Ay, qué lástima. Yo pensé que aquí en las tesis iba a resolver mis dudas.
pues sí, pues con tres tesis, pues sí, de algo me van a servir. No hay nada. Y ya, se iba uno ahí medio decepcionado. ¿Qué pasa o qué tiene que tener uno en cuenta? Que estoy buscando aquí, pero no estoy buscando acá. Bueno, me dirían, oye, también buscan las nuevas, las de esta semana. Sí, claro, las de esta semana y las anteriores y las anteriores, hay que buscarlas. No me refiero a eso. El problema es que vean, en la práctica, alienación parental. Y le pongo a buscar aquí, y voy a decir, ah, pues me salieron otras tres tesis. No, me salieron dos acciones de inconstitucionalidad. Pues tampoco es mucho para ese caso. Sí, pero vean lo que pasa. Esta acción de inconstitucionalidad, en su contenido trae 10 criterios que no estaba tomando en cuenta y que si no los busco así, no los voy a encontrar. Y esta es una. Y la otra, la dos, trae 21 criterios. Entonces, lejos de tener tres criterios de tres tesis, tengo 21 aquí y 10 allá, 31 criterios más que debiera tomar en cuenta leer. Entonces, si se fijan, esta ya no es una tesis. Aquí está el nombre. ¿Cómo le empieza a llamar la corte? Precedente. Estos eran los primeros precedentes que salieron. Si se fijan, esta ya es de 2019. Pues la corte nos lo facilita un poco. Nos dice, bueno, si quieres leer la tesis, le picas aquí a cualquiera, es un hipervínculo y ese te dirige a la parte concreta de los considerandos donde se habla del título correspondiente, ¿no? Y si te le picas acá al 8, te va a mandar a otro donde habla de esa cuestión. Y si le picas al 11, te va a mandar a la otra parte de la sentencia donde se habla del tema. Entonces, fíjense, qué importante es tener en cuenta también las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, porque estamos dejando, hagan de cuenta, medio pastel por fuera, ¿no? O sea, yo soy perfecto para las tesis. Pues sí, pues te pasan, cada semana que se te pasa revisar las controversias y las acciones, le estás perdiendo, pues, como abogado, para ser claro. ¿Sí? Entonces, ojo con esa cuestión. Y les digo, allí es donde se empezaron a manejar los precedentes. No es de hoy, es desde 2016. Lo único que les digo, nadie les dio publicidad a ese cambio. Entonces, ese es un precedente, dice el artículo 43 de la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del 105. Son las razones contenidas en los considerandos. Por eso la Corte publica la sentencia completa, porque a diferencia de la ley de amparo en el 218, sí dice, se va a hacer una tesis. Acá en las controversias constitucionales y en las acciones de constitucionalidad, no, ya no hay tesis desde 2016 para acá, ya no van a encontrar, ¿sí? ¿En dónde se publican los precedentes? Bueno, ya ahorita lo estamos viendo allá en la parte concreta de la página del semanario, la que dice precedentes de las controversias y de las acciones. Nomás para recapitular ahí ahorita los temas, ¿no? Entonces, ¿quiénes emiten jurisprudencia ahorita? Bueno, el TRIFE, sin lugar a dudas, ¿no? Pero pues no es el tema de nosotros, del Tribunal Federal Electoral. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y los tribunales administrativos también tienen su propia jurisprudencia. Pero en cuanto al tema que nos ocupa, la Corte, los plenos de circuito, y conste aquí le estoy poniendo próximamente los plenos regionales porque todavía no existen, pero van a existir pronto, y los tribunales colegiados de circuito dieron un margen de año y medio y que tiene que haber una declaratoria del Consejo de la Judicatura para que empiecen a funcionar los plenos regionales. Mientras no existan, siguen existiendo los plenos de circuito. Hay que aclarar eso, ¿no? ¿A quiénes obliga la jurisprudencia? Aquí ya lo mencioné, a quiénes obliga cada una de ellas. Pero si alguien tiene alguna duda, ahorita lo retomo. ¿Cuántas formas de crear jurisprudencia había? Había, para que no nos perdamos. Había seis compañeros. Van a decir, ay, espérate, si yo agarro la ley de amparo, nomás hay tres. Pues, ¿a qué maestro invitaron, no? Sí, pero ahí van las otras. Son tres de la ley de amparo. Las que había por reiteración, la de 5 ejecutores en el mismo sentido, sin ningún contrario,
que a todos nos enseñaron. Había una jurisprudencia por sustitución. Había, porque ya no hay. Ahorita voy a explicar por qué. Y hay, o sea, todavía existe, la de contradicción de tesis. ¿Sí? Y yo voy a decir, ¿y cuáles otras hay? La de controversia constitucional que estaba mencionando. La de acción de inconstitucionalidad, porque a fin de cuentas también son jurisprudencia. Y nos dicen, ahí van cinco, nos falta una. Hay una muy rarita. Hay una muy rarita. Que es, por aquí voy a traer un ejemplo. Esta. La de contradicción de tesis entre el trife y una sala de la corte o el pleno de la corte. Van a decir, no, ahora sí se fumó el maestro. ¿Cómo, no, cómo van a tener criterios contradictorios si la corte regla general no se mete en materia electoral? Bueno, regla general, en las acciones sí se mete, ¿eh? En las acciones de inconstitucionalidad. Acuérdense que puede impugnar un partido político y puede resolver cuestiones electorales. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, si resuelve algo del artículo quinto, en el artículo quinto viene la libertad de trabajo, pero acuérdense que también viene como una de las materias, o entre comillas, obligatorias para nosotros, el día de la jornada electoral. Entonces, con el artículo 5, pudiera coincidir o pudiera tener criterio encontrado con una sala del trife. O un caso que creo que por aquí debe de venir, cuando se dictan órdenes de aprehensión o autos de formal prisión antes de vinculación ahora, se suspendían los derechos electorales. Entonces, hubo unos casos ahí que dijo la Corte, bueno, si una persona tiene orden de aprehensión, ¿puede ser candidato? Pues que sí, que no, etcétera. Bueno, ahí hubo criterios contradictorios y en cuanto al auto de formal prisión también. Voy a irme a un ejemplo para que vean. Miren, por ejemplo, esta tesis es de esas en las que hubo contradicción entre una sala de la Corte y hubo contradicción entre la sala con la sala superior del trife. Aquí viene la mención, entre quienes hubo, permítanme, contradicción de tesis entre quienes la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la primera sala. Entonces, ese es un tipo de contradicción de tesis mucho más escasa, mucho más rarita. Pero entonces son seis formas de crear jurisprudencia que había. Ahorita, ¿cuántas hay? Cinco son igualitas. Reiteración, contradicción de tesis normal, esta contradicción de tesis en materia electoral, por así decirlo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. ¿Y cuál es la nueva? La jurisprudencia por precedente obligatorio. Que es la que nos tiene en esta conferencia, en esta plática, ¿qué conferencia? La jurisprudencia por precedente obligatorio es la nueva. ¿Cuál dejó de existir? La jurisprudencia por sustitución, que venía en la ley de amparo. La jurisprudencia por precedente obligatorio, o por precedentes obligatorios, ahora viene en el 222 y 223 de la ley de amparo, por ahí viene. Y la jurisprudencia por sustitución venía por ahí del artículo 230, si no me equivoco. Miren, voy a explicar la jurisprudencia por sustitución para que sepan cómo se utilizaba y por qué ya no se va a utilizar. ¿Qué era la jurisprudencia por sustitución? Vamos a pensar en términos así reales. La Corte no resuelve más que los asuntos que considera relevantes o de importancia y trascendencia nacional. Entonces, por ejemplo, a la Corte llega, no sé, el caso de la persona transgénero o el de la marihuana, para que más o menos todos lo ubiquemos. Entonces la Corte lo resuelve, sienta jurisprudencia. ¿Y qué hace una vez que sienta jurisprudencia? La Corte ya no toma más asuntos de eso, o sea, no toma un sexto asunto. Y ahí para adelante los colegiados son los que lo van a resolver. Entonces vamos a suponer que pasan 5 o 10 años, o 15, o 1, no sé, la sociedad avanza bastante y un colegiado se da cuenta que la jurisprudencia de la Corte, aquella que fue tan novedosa en el 2018 o 17, no recuerdo qué año fue esta tesis,
ya en el 2025 un colegiado se da cuenta que esa tesis no está a la altura de las expectativas de la sociedad, no resuelve los problemas que resolvía en el 2017, se quedó atrás, vaya pues. ¿Cómo se va a modificar, cómo se va a interrumpir esa jurisprudencia si no puede llegar a la corte ya? Y los colegiados nomás pueden acatarla. Entonces la sustitución era para eso. Oye, yo colegiado te digo corte, mira lo que está pasando con esa tesis, tómala de nuevo y valórala a ver si la modificas o no. Puede ser que la corte diga, no, sigue. Pero puede ser que la tome y diga, una nueva interpretación lleva a esta corte a reflexionar esto y esto y esto, etcétera, e interrumpe la jurisprudencia. ¿Por qué ya no se va a necesitar? ¿No puede seguir siendo el colegiado? Sí. Pero antes pasaba esto. Antes pasaba que si llegaba la jurisprudencia, esa que pedían se sustituyera, y se votaba en la corte por 8 votos en el pleno, o en las salas por 4, eso que era jurisprudencia se sustituía por otra jurisprudencia, si tenía esa votación. Es decir, entraba una jurisprudencia y salía otra jurisprudencia. ¿Qué pasaba si no tenía la votación? Entraba una jurisprudencia y salía una tesis aislada, no obligatoria. ¿Y por qué ya no se necesita? Porque ahora con un solo precedente y la votación, o sale jurisprudencia o sale aislada. No queda de otra. Entonces, no se necesitan los 5 en el mismo sentido. Entonces, vaya, como se resuelva, va a salir uno de los dos, entonces no se necesita propiamente la cuestión de la sustitución, porque ese tema, sí es cierto, los colegiados van a poder seguir diciendo, oye, corte, retómala, o la misma corte con la facultad de atracción, decir, oye, yo quiero retomar este asunto porque creo que esa tesis ya debe ser modificada, o algún ministro, etcétera. Pero la cosa es que ya no hay reiteración en la corte, pues un solo asunto y se acabó. Lo cual a mí me parece bien, ¿eh? Pero bueno, son cuestiones de criterio. Entonces, me regreso al temario. De esta tesis de contradicción, a veces no se me quedó algo aquí en los puntos. Las formas ya las mencioné. Bueno, no sé si todos ubican las de reiteración, ya las mencionaba ahorita, bien en el artículo 224. 5 ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguna de contrario. Y ojo, porque en la ley de amparo del 2013 se puso un requisito más, en sesiones diferentes. Tienen que ser votados en sesiones diferentes. Sesiones diferentes no necesitan ser 5 sesiones, puede ser 2 o más. Yo me acuerdo que yo las veces que me tocó ir a la corte ahí a ver las resoluciones de algunos asuntos, yo decía, bueno, van a tener que pasar 5 reuniones para que se vaya haciendo un precedente y luego otro, y luego otro, y luego otro. No, iluso. O sea, agarran los asuntos, los acomodan, entiendo por la carga de trabajo que así tiene que ser. Y luego dicen, con el proyecto del asunto, no sé, 1, 2, 3, relativo al tema X. Pues no, a favor, ¿quiénes? No, pues fulano, y tal, y en contra, ¿quién? X. Ah, ok. Y al siguiente día, o en la siguiente sesión, nomás le ponían el asunto o los asuntos que faltaban. Por el tema X, o sea, el que era idéntico al de la sesión pasada. Tal y tal. No, pues a favor y en contra, el mismo sentido de la votación. Entonces, en 2 sesiones pegaditas, se resolvían 5 asuntos en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, se creaba jurisprudencia y vámonos, se delegaba a los colegiados. Eso es lo que en realidad pasaba. Ya no existe esta jurisprudencia por reintegración, ojo, para la corte. Sigue existiendo para los tribunales colegiados de circuito. ¿Cuáles son los requisitos para los tribunales colegiados de circuito? Sí, 5 ejecutorias, sí, en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, sí. Por mayoría, perdón, tienen que ser votados por unanimidad todos los 5 asuntos y tienen que ser de diferentes sesiones. Así son según el texto del artículo 224. Igual las tesis van a venir con el mismo contenido o el contenido similar de lo que habíamos mencionado ahorita. La jurisprudencia por contradicción de tesis, creo yo. Ahora, contradicción de criterios, ya lo sabemos, un criterio A es tomado por el tribunal 1, un criterio B es tomado por el tribunal 2,
se van al pleno de circuito o después se van a ir al pleno regional, o si son los plenos regionales se irían a las salas, o si son colegiados de diferentes circuitos se tendrían que no estar en la misma región, van a tener que ir a las salas, o si son las salas al pleno de la corte, y lo que se resuelva en esta contradicción de criterios sale jurisprudencia. Ah, y aquí tengo que mencionar algo. Aquí tengo que explicar una cosa. Miren, las tesis por contradicción no requieren mayoría calificada, no requieren 8 votos en el pleno, no requieren 4 votos en la sala, y no requieren en los plenos de circuito votación calificada. Es decir, con la votación que salgan, pueden salir 6-5 en el pleno, se vuelven jurisprudencia. Pero ojo, ojo, hay cuestiones, hay tesis de contradicción de tesis, de contradicción de criterios, perdón, que no son obligatorias. ¡Ah, pues qué fumó el maestro! No que está diciendo que todas como salgan con las votaciones y que no sé qué. No, miren, ahí va. Y esos son más frecuentes de lo que uno piensa. Miren, esta, por ejemplo, contradicción de tesis, sí, aquí está. ¿Y es jurisprudencia? No, es aislada. Ah, ching. ¿Y por qué es aislada? Ojo, porque cuando una contradicción de tesis no resuelve el fondo, no resuelve el tema principal, puede ser que se emitan 1, 2, 3 tesis anexas y todas esas van a ser tesis aisladas. A ver si pongo, se trata de clarificar. Este asunto, ni sé de qué se trata, ¿no? Porque es una tesis al azar. Sistema procesal acusatorio y oral. Se sustenta en el principio de contradicción. A lo mejor el tema principal del asunto por el que llegó a la corte, no sé, era el ofrecimiento de pruebas por la defensa en la averiguación previa o en la carpeta de investigación. A lo mejor ese es el tema principal. Pero para resolver ese tema principal, tuvieron que meterse al sistema, al principio de contradicción, tuvieron que meterse a la historia de las pruebas, tuvieron que meterse a la comparación con el sistema anterior. Ah, bueno, y de cada uno de esos 3 temas periféricos, esos 3 temas que no eran el principal, que no eran el fondo del asunto, sacaron 3 tesis. Esas 3 tesis que resuelven cuestiones periféricas, como no están resolviendo una contradicción en ese punto, no son jurisprudencia, son tesis aisladas. ¿Cuál sí va a ser jurisprudencia? Pues la que imaginariamente yo puse aquí de ejemplo, que habla sobre las pruebas en la carpeta de investigación. Esa es la única que va a salir jurisprudencia por contradicción de tesis y va a salir obligatoria, ¿sí? Entonces, si existen tesis, muchas, si se fijan, si ustedes empiezan a fijarse en ese tema, van a encontrar tesis por contradicción que no son propiamente jurisprudencia, que son aisladas, ¿sí? Son casos raros porque no vienen en la ley, no se mencionan, pero es una práctica jurisprudencial que prácticamente desde que se empezaron a publicitar las contradicciones de tesis se empezó a dar, ¿eh? No son así muy, muy, muy comunes, pero sí, no son poquitas las que existen así con estas características. Bien. Esta parte ya la mencioné, que es la contradicción de tesis entre el trife y una de las salas. Miren, las de las controversias constitucionales. Hace ratito mencionaba yo esta cuestión. Ahora el texto del 105 constitucional viene así. Las controversias constitucionales se resuelven en la Suprema Corte, ¿no? Y en la parte, este párrafo es el antepenúltimo del 105 fracción primera. Ojo, el 105 tiene 3 fracciones. En la fracción primera viene la controversia constitucional, en la segunda las acciones de inconstitucionalidad, y en el penúltimo párrafo de la fracción primera viene este párrafo. Y estos son los requisitos. Y aquí viene que sean normas, disposiciones generales, en el caso de estos incisos, y que haya una votación de cuando menos 8 votos. Cuando se dan estos
requisitos ahí que son los necesarios, se da una jurisprudencia. Miren, esta es del 2011. Esto era una tesis derivada de una controversia constitucional. Ahorita ya no salen. Están viendo documentos propiamente que ya no están acorde con lo que ahorita se está publicando. Esta es la controversia constitucional 94 del 2009, promovida por el municipio de San Pedro Garza, etcétera, etcétera. 11 votos, votación unánime. Si esta hubiera tenido 7 votos, mayoría de 7 votos, no hubiera sido jurisprudencia, hubiera sido tesis aislada. Como tiene los 8 votos o más, es jurisprudencia. Esto era la tesis. Ya no se publican así, se publican por precedentes, como les comentaba, compañeros. ¿Cómo se establece la jurisprudencia en los casos de acciones de inconstitucionalidad? Muy similar a la anterior. En la fracción segunda, en la parte final, creo que ese es el último párrafo, dice: las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Si no sale con los 8 votos, no se declara la invalidez. Únicamente surte efectos entre las partes, pero además, pues no tiene el efecto de ser tesis jurisprudencial. Esta era igual una tesis 2010, que derivaba de una acción de inconstitucionalidad, mayoría de 9 votos, tuvo hasta un voto más de lo que se requerían, ¿verdad? Si hubiera tenido menos, no hubiera sido tesis jurisprudencial, sino hubiera sido aislada. Aquí estas, si no me equivoco, como dato cultural, ahí en el material ustedes lo pueden ver, estas, si no me equivoco, yo porque le busqué, es la última tesis de controversia constitucional que se dictó como tal, como tesis. De ahí para adelante empezaron a publicarse los precedentes completos. Bueno, puede ser que esté equivocado, pero según yo, mi búsqueda, así yéndome hacia atrás en los años, esta es la última y se publicó en el semanario de enero del 2016, en el semanario, bueno, en la gaceta de enero del 2016. Esta es de controversia, creo yo que es la última de controversia, y viene, y la de acción de inconstitucionalidad, les digo que en el 2016 aquí algo pasó, en el semanario de octubre o en la gaceta de octubre del 2016, es esta de acción de inconstitucionalidad. Eso, según yo, son las últimas que se publicaron así. Ya ven que se ordenan cronológicamente, de ahí para adelante empiezan a aparecer, ya no aparecen tesis como tal, empiezan a aparecer los precedentes, o sea, las sentencias completas. Bueno, a ver, después del 2016... ya se publican de la manera que ahorita decíamos, aquí, y el precedente completito, ¿no? Si uno se mete aquí, ya van a ver una sentencia completa, con estos dos temas, ¿no? Ahí está la sentencia. Esta es la nueva manera del 2016 para acá. Precedente. Bien. A ver. Me falta... ¿Cómo se interrumpe la jurisprudencia? Bueno, eso siempre ha sido igual. El criterio, el tribunal que la emitió, pues cambia de parecer. ¿Cómo lo hace la corte por lo regular? Hasta a veces lo ponen así como de chiste, ¿no? Una nueva reflexión. Lleva a esta primera sala o a este pleno. Aquí está, Merú. Una nueva reflexión sobre el tema lleva a esta primera sala a apartarse de ese criterio y por ende a interrumpir esa jurisprudencia. Y empieza, ¿qué nos dice la ley? Sí, el tribunal, cualquier tribunal se puede apartar de su propia jurisprudencia, pero tiene que decir por qué se aparta, cuáles son las razones. Y sí lo hace, por lo regular los tribunales que interrumpen la jurisprudencia expresan claramente por qué las razones ya cambiaron, ¿no? Entonces, además, le ponen aquí abajo, en este caso, miren, la tesis que se interrumpe. La presente tesis interrumpe el criterio sostenido en la diversa, tal. Así se interrumpe la jurisprudencia. No tiene mayor problema. Entonces, cuando las revisamos, compañeros, cuando las utilizamos o las copiamos, hay que ver estas notas, ¿no? Vaya a ser que
andamos citando una que esté interrumpida y nuestra contraparte agarra la nueva, ¿no? Entonces, cuidado, hay que tener ese tipo de atención a la hora de revisar las tesis. Así se interrumpe. Ahora sí, ¿qué es la jurisprudencia por precedente obligatorio? Entonces, ahora sí la pregunta de lo que teníamos por la que inició esta tesis. ¿Sigue habiendo tesis del pleno? Sí. ¿Sigue habiendo tesis de la primera sala? Sí. ¿Sigue habiendo tesis de la segunda sala? Sí. ¿Qué tipo de tesis va a emitir el pleno? Ojo, ¿por controversia constitucional? Sí. ¿Por acción de inconstitucionalidad? Sí. ¿Por reiteración? Ya no. La Corte ya no va a tener jurisprudencia por reiteración. ¿Por qué? Porque va a bastar un solo precedente, para que con mayoría de 8 votos, si es el pleno, acá está, y si es la sala, o cualquiera de las dos salas más bien, con mayoría de 4 votos, basta un solo asunto para que se vuelva obligatorio para todos nosotros. ¿Qué pasa si no salen con la votación? Pues va a ser tesis aislada, lo que pasaba antes. ¿Cuál es la diferencia entonces? No se van a requerir. En el caso de la Corte, insisto mucho en esto, pleno y salas, no se requiere 5 ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguno al contrario. Un solo asunto y vámonos. Lo cual creo yo que está bien. ¿Por qué? Bien, a veces decíamos, y lo digo porque me tocó en lo personal padecer ese tipo de menciones. Llegaba uno con una sentencia, con una tesis del pleno de la Suprema Corte, aislada. Decía, oiga, pues su señoría, por escrito o verbalmente, pues es una tesis del pleno. Sí, pero es aislada. Pues sí, es aislada, pues, pero es del pleno, o sea, cuando llega al Poder Judicial Federal, no va a haber tribunal que no la acate, pues son los patrones, son los meros chinos, o sea, puedo coincidir con el criterio o no, pero ya el pleno dijo, es A en este asunto, no dijo es B ni es C, dijo es A, y mi criterio, mi asunto es idéntico, o sea, aplícamela, y a mí me tocaba tribunales, o sea, a veces empecinados en, no sé, en querer demostrar que no era, pues no sé, que tenían libertad de decidir y en contra del criterio del pleno. Pues no más porque decían que no era jurisprudencia. O sea, oye, pero, pues si es el pleno, pues ¿qué más esperamos? 5 asuntos, pues no, ¿verdad? Internacionalmente éramos un poco criticados por eso. La crítica internacional creo que es lo de menos. La cuestión es la de las razones, el sustento de aplicar el criterio que no va a ser una moda, va a ser la tendencia, pues, porque la Corte está tomando una decisión y por algo la toma. Coincidamos o no, pero ya es una sentencia dictada por el máximo tribunal del país. Miren el artículo 222 y el 223. Este es el tema que nos tiene propiamente aquí. Entonces, se van a seguir publicando, de hecho, se siguen publicando, déjenme ver si puse alguna, y si no, ahorita nos vamos a la página para que veamos cómo se siguen publicando. Aquí salen las más nuevas, obviamente, las que están por semana. No va a haber de estas semanas pasadas, pero porque están de vacaciones, pero vamos a poner algunas para que nos salga. Aquí nos va a salir alguna del pleno. Y aquí están. Si bien es cierto, esta va a ser... No es tan vieja, del 11 de junio. Vean que sí hacen una tesis. Ponen los datos y toda la cuestión. Y acá está. Bueno, todavía no lo publican, pero acá arriba, cuando lo pongan ya en el sistema, seguramente van a poner la... ¿cómo se llama? El precedente, la sentencia asociada, el precedente asociado le van a llamar acá, y aquí lo van a poder consultar. Ahorita, si hay tiempo, les digo cómo se puede obtener
cuando no ponen acá el precedente asociado, y que uno dice, híjole, ¿cómo quisiera tener la sentencia completa para leerla? Si no viene acá la ejecutoria o el precedente asociado, ahorita les digo cómo se busca. Déjenme terminar el material y ahorita lo checamos eso. Es muy, muy, muy sencillo. Ok. Este es el precedente obligatorio, entonces. ¿Qué es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y cómo es su procedimiento de creación? Lo explico esto por lo siguiente. Miren, seguido se confunden. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad en dos situaciones. Decían, no, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a partir de la reforma de 2011 y 2013 en materia de amparo, ya no hay el principio de relatividad de las sentencias. No, sí sigue habiendo, tan sigue habiéndolo, que las declaraciones generales de inconstitucionalidad vienen después de que hay jurisprudencia. O sea, tiene que haber jurisprudencia y después empieza a crearse la Declaratoria General de la Constitucionalidad. Este texto en rojo es el anterior, el nuevo es este. Miren, ¿qué era o qué es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? En el tema de la reforma del 2011 y 2013 se agrega esto, en el 107 fracción segunda, párrafos 2, 3 y 4. ¿Qué decía en el texto anterior? Cuando se resuelva en contra jurisprudencia por reiteración, y desde ahí pues ya no existe, ¿no? Jurisprudencia por reiteración, y vayas en el segundo asunto, en que la Corte resuelva inconstitucional una norma, decía, la Corte le va a avisar al órgano legislativo que va en el segundo asunto. Entonces, que trate de modificar esa norma, por así decirlo, ¿no? Así amablemente. Bueno, si llegaba al quinto asunto, la Corte le decía, ya no es el segundo asunto, ya hay jurisprudencia. Ahora sí, modifícalo, porque si no lo modificas, yo voy a terminar el procedimiento de declaratoria general, lo voy a votar, y si lo voto por 8 votos del pleno o 4 de las salas, voy a desechar esa porción normativa que me impugnaron y que ya declaré inconstitucional en 5 asuntos, y voy a hacer una interpretación conforme, o la voy a hacer una interpretación pro persona, o voy a desechar de plano del texto normativo ese artículo. Entonces, Congreso, tú solo, modifícalo. Si el Congreso no lo hacía, la Corte terminaba el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad y ella lo acababa haciendo. Actualmente, ¿cuántos procedimientos de estos ha habido? Ha habido varios, pero nomás uno ha llegado a resolverse. Ahorita entramos aquí a la página. ¿Qué pasa ahora? Pues que ya no hay 5 asuntos. Entonces, fíjense qué interesante va a estar. En cuanto llega a la Corte una norma declarada inconstitucional, un solo asunto y se vote, ¡pum!, empieza el procedimiento porque ya es jurisprudencia. Se vuelve jurisprudencia y va a tener que decirle la Corte al Congreso, oye, Congreso, Congreso de Sonora, o Congreso de la Unión, o Congreso de Puebla, fíjate que este articulito ya te lo declaramos inconstitucional. Entonces, modifícalo por las buenas. Si no lo modificas, pues yo lo voy a desincorporar del texto del sistema normativo mexicano. Entonces el Congreso tendrá que resolver la cuestión de inconstitucionalidad que tenga. Eso es más o menos así, a muy grosso modo, cómo funciona esta cuestión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Por qué menciono esto? Porque a fin de cuentas, lo que se resuelve en esta forma, 107 fracción segunda, párrafos 2, 3 y 4, lo que se resuelve en las acciones de inconstitucionalidad y lo que se resuelve en las controversias constitucionales, los tres son formas de declaratorias generales de inconstitucionalidad. Y ahorita llevo esto a una cuestión práctica, ¿eh? No crean que es pura teoría. Voy a ponerles muy claro por qué explico esto. Miren, antes de pasar a explicar por qué, veamos, la ley de amparo viene del 231 al 235. Si ustedes quieren enterarse cuántas declaratorias generales de inconstitucionalidad, se van a la página de la Corte, y en la página de la Corte, la de la Secretaría, y buscan ahí, pues lo voy a hacer rápido, buscan ahí este sistema de seguimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, y aquí están las que se han resuelto, bueno, más bien las que se han interpuesto, van 16. De esas 16,
nomás esta, nomás esta se ha declarado procedente, fundada. Las demás, sin materia, se han desechado, ya se compuso la norma, etcétera. Entonces, realmente ha habido pocas en materia de amparo, pero en materia de controversia constitucional y en materia de acciones de inconstitucionalidad, ha habido muchísimas, muchísimas. Y en materia de acciones de inconstitucionalidad, ha habido muchos temas de derechos humanos, compañeros, sobre todo litigantes. Entonces, hay que estar muy pendientes, sobre todo de las acciones de inconstitucionalidad, o si uno defiende o es asesor de autoridades de las controversias constitucionales o de entes públicos. ¿Por qué menciono esto? Miren, ahorita lo que veíamos, el ejemplo de la alienación parental, puede ser que como tesis de amparo no encontremos a veces gran cosa, pero si nos metemos a las controversias y a las acciones, y yo creo que de aquí para adelante, por el nuevo sistema que hay de precedente obligatorio, a los que vayan saliendo de las declaraciones de inconstitucionalidad de amparo, va a empezar a surgir muchas declaratorias generales de inconstitucionalidad también de amparo. Quiero pensar que así va a ser. Entonces, ¿por qué es importante estar pendiente de ellas? Porque a lo mejor nosotros no tenemos una resolución de amparo que nos favorezca, pero a lo mejor ya hubo una acción de inconstitucionalidad que tocó el tema que nosotros buscamos. Y dicho sea de paso, muchas autoridades no están ciertas o no están familiarizadas con la obligatoriedad de las controversias y de las acciones. Dicen, no, pues yo sé que la jurisprudencia es obligatoria, pero a veces ni siquiera saben que aquella también es jurisprudencia. Entonces puede ser que no nos la apliquen. ¿Y qué pasa si no nos la aplican? Si no nos la aplican, si no nos aplican la jurisprudencia de amparo, nosotros ya sabemos, es un agravio para la apelación o para el amparo más adelante. Pero si no nos aplican una controversia, una declaratoria general de inconstitucionalidad, de controversia, o de acción de inconstitucionalidad, o las de amparo, que nomás hay una, ¿qué pasa? Artículo 210 de la ley de amparo. Porque por acá viene. Sí. Artículo 210. Vean lo que dice. Bueno, ¿qué tiene que ver el 210? Van a decir ustedes por lo que está diciendo de las controversias y las acciones. Ah, pues tiene que ver esto. Que en el 210 de la ley de amparo nos dice que el procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del 105. ¿Cuáles son estas acciones y controversias constitucionales? Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Y en qué consiste este procedimiento? Vamos a suponer que hay una acción de inconstitucionalidad que declara inconstitucional la parte normativa, la porción normativa del matrimonio de personas del mismo sexo, algo para que todo el mundo estemos muy claro con el tema, aquí en Sonora. Y yo voy aquí con mi oficial del registro civil y le digo, oye, ya en una acción de inconstitucionalidad declararon inconstitucional esta parte del artículo tal del matrimonio, entonces cásame a estas personas. Y el oficial del registro civil, no, le decía, pues, yo, ni jurisprudencia hay, me va a decir. No, pero hay una declaratoria general de inconstitucional que todavía es más que la jurisprudencia, porque ya es concreta el caso y ya la declaró erga omnes a todo el mundo. No, yo no la puedo aplicar. Y si mi gobernadora no me lo dice, menos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Juez más cercano y al que más confianza le tenga. El juez más cercano que por competencia te toque, en nuestro caso, en mi caso sería aquí en Mexicali, y le digo, juez, fíjense, no voy a poner un nuevo amparo, no, porque sería una causal de improcedencia, creo que es la fracción 8 del artículo 60 y, 61, no voy a poner un nuevo amparo, ¿por qué? Porque eso ya está resuelto, y no voy a someter a cuestionar la constitucionalidad, algo que ya está resuelto totalmente como inconstitucional. Lo único que voy a hacer, hagan de cuenta, es un procedimiento de ejecución, por así decirlo. Le voy a decir, juez,
hubo esta declaratoria general de inconstitucionalidad en Sonora. O sea, es aplicable ya ahora sí a todas las autoridades. Se publicó en el boletín oficial de acá del Estado y en el diario oficial de la Federación. Fui con el oficial de registro civil. Habla sobre el matrimonio. Le pedí que me casara a estas personas del mismo sexo. No me las casó. Y entonces vengo a pedirte, a señalarte que está incumpliendo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y entonces, ¿qué tendrá que hacer el juez? 3 días. Y le pide informe para que en otro plazo de 3 días justifique el cumplimiento o el incumplimiento o diga cuáles son sus razones para no cumplir. Y verán que rapidito va a cumplir porque si no, empieza el procedimiento de destitución y el procedimiento de llevarlo ante el Ministerio Público consignado por incumplimiento de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es decir, no voy a tener que hacer todo un procedimiento constitucional, todo un proceso constitucional, porque ya está ganado el asunto por alguien, ya lo ganó alguien más. Esa es la razón de la importancia de las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Entonces, en materia de amparo se van a venir muchas también, porque ahora nomás es un precedente el que se ocupa. Va a estar interesante el panorama, ¿eh? Va a estar muy, muy interesante. Miren, explico algunas cuestiones, porque me van a decir, oye, pues dijo que era taller y ya esto es pura teoría. Explico algunas cuestiones del semanario, si quieren, cómo se utilizan para la búsqueda. Miren, el semanario, no sé si les tocó a ustedes, a mí me tocaron estos libros verdes, así eran antes, y así son, fueron después, y ahorita, antes existían en discos, ahora está la página, y la página, no era lo que es ahorita. Me voy a ir hasta acá para explicar un poquito las cuestiones, miren. La página del semanario ahorita es, creo, lo mejor que nos pudo haber pasado sin exagerar por esto. Porque antes, a ver, porque antes nomás podías acumular un criterio de búsqueda con ciertas cosas en la página de internet. Y ahora, híjole, benditos programadores de allá de la corte, ya le agregaron criterios de búsqueda que antes nomás existían en el disco. Pues, ¿qué está hablando el maestro que fumó antes de venirse a la clase? Ahí va, miren. Operadores lógicos que hay que conocer, bien importantes, para que no batallen en sus búsquedas, compañeros. Hay que saber a qué se refiere esto de localización, rubro, lo que veíamos ahorita, texto y los precedentes, lo que mencionábamos. Y hay que saber utilizar, ojo, comillas, asterisco, la letra I, la letra O y el operador lógico no, que antes era la letra N. Ahí voy y explico cada una de ellas. Mire, si yo busco aquí homicidio calificado, no es la mejor forma de buscar, pero lo voy a hacer para ejemplificar. Me va a buscar tanto la palabra homicidio como la palabra calificado en todos lados. Aquí están juntas. Pero, por ejemplo, aquí, a ver, están juntas, permítanme. Pero, por ejemplo, acá, mire, está homicidio doloso y acá está homicidio calificado. ¿Cómo restrinjo la búsqueda? ¿Cómo la hago más pequeña? Aquí está homicidio solo, acá está homicidio calificado. ¿Qué hago? Ojo, si voy a buscar frases, las entrecomillo. Los que ya saben esta parte, van a decir, ah, eso ya me lo sé. Pero bueno, homicidio calificado. Perdón, no redefiní la búsqueda. No sé, la vuelvo a corregir. Aquí. Le pongo comillas. Le busco, hace ratito eran 220, bajó a 165. Entonces, si se fijan, ahora en todas las ocasiones que salga va a estar siempre como frase. Eso es lo que me está buscando. Ya no va a estar una palabra por un lado y otra por otro lado. Bueno, para eso son las comillas. Asterisco. Vamos a suponer que yo necesito buscar. Vamos a poner otra cosa. Yo necesito buscar
la palabra testimonial. ¿Quién? Pero a ver, ¿será testimonial el grupo Buscar? ¿O testimonio? ¿O testigo? ¿O cuál de todas? ¿O todas? Testimonial, testigo, testimonio, etcétera. ¿Cómo hago para buscar esto más rápido? Bueno, utilicen el operador lógico asterisco. Y ahí me va a buscar todas las palabras que empiecen con testi, testimonio, testigo, testimonial, etcétera. Entonces, si se fijan, testigos, testimonio, testigo en singular, testimonios en plural, testimonial. Sí se, no sé si me explico. Testigo y testimonial. El operador lógico asterisco es para eso. Siguiente. Siguiente. Estos operadores lógicos que van a salir aquí, miren, ahorita les decía, homicidio. Bueno, fíjense, algo que sea común a todas las materias. Error. Dos mil novecientos veinticuatro tesis. Entonces, pero lo quiero error. Y ahora sí, hay que empezar a jugar con esta parte de acá. ¿Cuál es qué es lo que busca aquí? Épocas. ¿Por qué te explico las épocas un poquito? No son más que periodos en los que hubo sistematización en el semanario judicial. Por años, por instancia, por circuito, etcétera. Por materia, esta, materias. ¿Cuáles materias hay? ¿Cuáles materias hay? Voy a hacer un ejercicio, miren. Bueno, aquí dicen las materias que existen. Son igual que las salas que existían antes, cuando eran cuatro salas, eran PACO, penal, administrativa, civil u obrera, y hay que agregarle la común y la constitucional, esas son las materias. Entonces, por ejemplo, para este caso, penal, fíjense, 2924, 946. Son muchas, no alcanzo a ir al antro, si me pongo a leer todas estas 946, ¿no? Hay que reducirlas. ¿Cómo las reduzco? Error. Entonces, en vez de error, a lo mejor lo que yo necesito para mi asunto es un error de prohibición. Entonces le pongo error de prohibición. ¿Cómo le pongo para que me salga junto, entrecomillado? Le pongo aquí, y fíjense, de uno a ya son 32 nomás. ¿Sí? Pero bueno, de estas 32, yo quiero que me quite, fíjense, que me quite todas las que sean de error de tipo, que es otro tipo de error que existe en la normática penal. Error de tipo. Pero ojo, si le dejo aquí la letra I, ojo, aquí está la letra I que me interesa. Esta letra I, aquí. Esto es lo que me importa ahorita. Este operador lógico. Si yo dejo esta letra I, me va a buscar error de prohibición y error de tipo. Lo que quiero es que no me busque, error de tipo. Le agrego así. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a buscar todas las que tengan error de prohibición como frase y me va a excluir las que digan error de tipo dentro de las que me encuentre. Vamos a ver cómo nos va. Había 32. Pues ya nos redujo a 22. ¿Sí me explico? Y la que ustedes busquen de estas va a tener la frase. Va a tener la frase error de prohibición, pero ninguna de estas va a tener error de prohibición, error de prohibición, pero ninguna va a tener error de tipo.
es para ir delimitando el campo de búsqueda. El campo de búsqueda. Sí, no sé si me voy explicando. Nos falta una aquí. Vamos a suponer que yo quiero buscar, que yo quiero buscar algo en materia mercantil. Pues hay que ponerle aquí, ¿verdad? Materia mercantil. No sé, personalidad. Pero luego me acuerdo, como la rana René, que la materia mercantil también, ¿cómo se le llama? Pues se le llama código de comercio, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, le pongo mercantil y dice código de comercio no me va a salir. ¿Qué le tengo que agregar aquí? El operador lógico O. Y aquí le pongo comercio. Entonces me va a encontrar o me va a buscar tesis que tengan la palabra mercantil y personalidad o las que tengan la palabra comercio. Me busco. Son muchas, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Si se fijan, miren, comercio. Esta no tiene la palabra mercantil, sin embargo la encontró. Esta no tiene, esta tiene las dos palabras, mercantil y comercio, mercantil y comercio. Esta tiene la mercantil, la personalidad, comercio, etc. Entonces, los operadores lógicos, ya casi para concluir, precisamente son para delimitar las búsquedas que hagamos. A lo mejor si yo le pongo aquí error, entrecomillado, presunción de inocencia. Presunción de inocencia como frase. Y yo sé que ese tema va relacionado, y la corte ha dicho, 223, que es un derecho poliédrico. Pero como puede ser poliédrico o poliédrica la presunción de inocencia o el derecho de presunción de inocencia puede ser poliédrico, o sea, puede terminar, le pongo asterisco. Entonces estamos combinando comillas, asterisco y la letra I. A ver cómo nos va. 8 tesis. ¿Sí? Entonces, ya nos delimita mucho el campo de búsqueda. Entonces, toda esta teoría, compañeros, tiene una razón práctica, entender todo esta página del semanario. Miren, estas son las que son las aquí se publican semana tras semana. Los viernes, compañeros, digan que se los dijo un loco, hagan una alarma en su teléfono o en su agenda, en lo que quieran, y léanse las tesis los viernes tras viernes, que no les falle. Es la diferencia en un año de crecimiento de leer las tesis cada semana, es una evolución tremenda. Les va a servir muchísimo. En esta, son las tesis de 1917 hacia acá, tesis. En estas precedentes, ahora sí ya en el sentido que estamos actualmente en 2021, las sentencias de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad que ya vimos que son muy importantes. ¿Y qué es esto de acá? La Gaceta. Esta Gaceta no es más que los libros en PDF de la publicación del semanario. No es otra cosa. Me voy a meter para que los miren. Si ustedes quieren ver cómo se veían los libros, a mí pues me tocó en físico. Los más verdecitos me tocaron. Ya las gacetas, ahora sí, antes se llamaba Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Y ahora se llama nomás Gaceta. Ya no los imprimen, compañeros, ¿eh? Ya no los imprimen. Porque imprimen, creo, 4, igual que el Diario Oficial de la Federación. Y nomás dejan uno en el Archivo General de la Nación. En la Corte, creo que en la Secretaría de Gobernación, en el Congreso, algo así.
Y lo demás es todo en línea. Y qué bueno, ¿eh? Pues digo, ¿para qué le vamos a gastar? A ver, por aquí venía esta gaceta. Vamos a ver las gacetas históricas para que se den una idea. Miren, así, era, así se publican ahora, se supone. En la décima, estas son de la décima época. Estas son de la undécima, apenas mandó, pues desde de mayo para acá. Estas eran las anteriores. A mí me tocaron estos de acá. Híjole, no saquen cuentas. Estos verdecitos. Uno los compraba mes tras mes y, e iban como 6 meses atrasados y en el Inter te comprabas el just, el disco, ¿no? Miren, creo que ya más o menos agotamos los puntos que yo quería ver. Voy a retirarme, a terminar esto con una anécdota. Cuando yo estaba en la especialidad, un magistrado una vez me comentó, uno de nuestros maestros nos comentaba que él le ofrecieron la quinta época. La quinta época era, o sea, una biblioteca, pues, de la quinta época. Es de 1917 a 1957. Y venían muchas tesis, se lo ofrecieron y llenaban una sala, una pared de una sala. Y dijo él que le costaban exactamente lo mismo que lo que costaba un gran marqués. En aquellos tiempos, imagínense el costo. La quinta época, encuadernadita, tomitos de piel, etcétera. Pero llenaban una pared. Pues era por mero lujo, ¿verdad? Comprarla, porque pues era magistrado, no la ocupaba, era más por gusto de tenerla en su casa. Híjole, me ganó el ego de traer un gran marqués, mejor me compré el gran marqués. Y qué bueno, dice que no lo compré. Dice, porque como a los 5 meses, la corte saca el primer jus. Y sí, valía una lana el jus. Pero al paso de 5 años, el jus, pues los estudiantes lo comprábamos. ¿Cuánta lana puede traer uno de estudiante? Los estudiantes lo acabamos comprando. No me acuerdo si valía 150 pesos o... No me acuerdo. Era ya muy accesible. Y ahora, compañeros, los viernes salen las tesis en la computadora, en el teléfono, lo puede ver uno. Aquí, en cualquier parte, están al acceso de unas teclas, de unos botones. Entonces, si no estudiamos los precedentes, si no estudiamos las tesis que van saliendo, si no estudiamos todo esto que tenemos al alcance, pues a veces es por falta de tiempo, pero es más veces falta de voluntad. Entonces, no desaprovechemos lo que la tecnología hoy nos permite. Hace rato platicaba aquí con el maestro Eric. O sea, a raíz de la pandemia, pues ahora tenemos a la mano cursos que pudieran a lo mejor llenar una especialidad o una maestría gratis en internet de muchos ponentes muy buenos, páginas como la del maestro, y no es por darle coba, se han dado la tarea, o muchos en lo particular, de exhibir su contenido gratuitamente, y otros por paga, y otros por cantidades muy accesibles. Hay que aprovecharlas, hay que arrimarnos a la tecnología. Hay un libro ahí del, no recuerdo su autor, que habla del futuro de los abogados, precisamente el abogado del mañana, y dice que tenemos que actualizarnos al uso de aplicaciones, de tecnologías, porque los paradigmas para uno como abogado van a cambiar, de ser el abogado aquel estudioso de libros de cuero, de libros de cientos de páginas, etcétera, que no digo que no son importantes, a aplicaciones, a trabajos que requieren el uso de tecnologías, a automatizaciones de procesos, a audiencias en línea, a consulta de criterios en línea, etc. Entonces, bueno, más o menos este era el contenido que les quería compartir, maestro Eric. Quedo a disposición de ustedes por si hay preguntas, respuestas, dudas, comentarios, tomatazos, lo que sea, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias. Hay muchísimos cuestionamientos aquí. Hay muchas personas con maestro Luis Alfonso García Pérez. También está Cuauhtémoc Tapia, R.A. Gu también, Jesús Nicolás. Nos están viendo las personas, colegas de Ecuador, de Colombia, de Chile también, de diferentes estados, de Tamaulipas, de Chiapas, precisamente de Puebla, de Sonora, de Oaxaca. Muchísimos. Y bueno, Aldo Martínez, bienvenido. Miguel Ángel Guzmán, bienvenido. Dana Coli, bienvenido. Robledo, bienvenido. Luis María Tellez, bienvenido.
José Fernando González, bienvenido. También a mi amigo Cristian LH, bienvenido. Muchísimas gracias. Alejandro Minuti también, excelente ponencia, maestro. Muy buenos comentarios. Muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Y una de estas que nos están preguntando es más, va referido a lo que usted acaba de comentar. Están preguntando si la jurisprudencia por reiteración sigue existiendo. Es decir, que si no desaparece. Entonces, ahora, ¿de quién es exclusiva? Ahí va. Qué bueno que preguntan. Miren, ahorita mira ahí en los comentarios cómo se busca la ejecutoria cuando no viene relacionada en la página del semanario. Voy a contestar las dos, porque creo que son importantes. Voy a hacer una gráfica aquí medio chafa porque estoy muy feo, pero para tratar de dejar bien claro el voy a compartir pantalla. El tema, o al menos es lo que intentaré. Miren, aquí. La jurisprudencia por reiteración, cinco ejecutorias en el mismo sentido y en el contrario. Ojo, antes, existía para el pleno de la corte, existía para las salas de la corte y existía para los tribunales colegiados de circuito. Hoy, ¿para quién sigue existiendo? Única y exclusivamente para los tribunales colegiados de circuito. Cinco ejecutorias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. ¿Por qué para el pleno de la corte y para las salas ya no? Porque ahora toda la Suprema Corte, es decir, tanto en pleno como en salas, ¿qué se requiere? Un precedente. Lo voy a seguir. Obligatorio. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? 8 votos. Un asunto, 8 votos y vámonos, porque traigo prisa. 222 y 223 de la ley de amparo, ahorita reformada. Así, sin lugar a dudas. Entonces, ¿sigue existiendo la jurisprudencia por reiteración? Sí, pero ¿para quién? Para los puros colegiados. Para los puros colegiados. Para la corte, para el pleno y para las salas, ya no. ¿Por qué se cambió esta situación a precedente obligatorio? Artículo 222 y 223, por si lo quieren consultar, de la ley de amparo. ¿Sí? 222 pleno, 223 salas, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cómo se busca, aprovechando una ejecutoria, cuando no estamos... Sigue viendo mi pantalla, ¿verdad, maestro? Sí, adelante, maestro, sí. A ver, cuando no está... Así que el que no la miro aquí, yo muevo esto para acá. Cuando la... Estamos aquí en el semanario y... muchas veces nos metemos y buscamos una tesis esta está bien y aquí en esta parte a ver aquí en esta parte más o menos dice, ejecutoria, ahí donde puse la X, ¿sí lo miran? Dice ejecutoria o dice precedente asociado ahora en las tesis más nuevas, dice precedente asociado. Entonces le pica uno ahí, ahí sale la ejecutoria. Oye, pues a todo dar, ¿no? Ya fregué. Pero ¿qué pasa como en esta tesis cuando no la traen? Este es el ejemplo idóneo. Y conste que fue al azar, ¿eh? Voy a hacer el procedimiento. Yo tengo un video ahí en mi canal de YouTube en donde explico esto más a detalle por si alguien también lo quiere seguir. Miren, ¿qué es lo importante aquí? Ojo, aquí vienen los pasos interesantes. Copien, peguen, apréndanse. Amparo directo en revisión 688 del 2018. Lo voy a copiar a una página de Word para que no se nos pierda acá.
Acá, hijo. No lo copié. Ahí voy. Permítanme. Cópienlo aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande para que no. Y luego, ¿a dónde nos vamos? Ya no nos vamos a la página del semanario. Pues ahí no está. ¿A dónde nos vamos a ir? A la página de la misma corte, de la Suprema Corte. Como están abiertas muchas páginas, déjenme cerrar algunas. Bueno, luego las cierro aquí. Vámonos a la página de la corte. Y en la página de la corte, se van a ir. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Estamos ya en la página de la corte? Sí. Aquí, sentencias y datos de expedientes. Y ya de ahí para adelante es pan comido, compañeros. Nomás hay que buscar. ¿Cuál era? Órgano de erradicación. Y me fijé por andar de apurado. ¿Era de la primera sala o era de aquel que estábamos viendo? A ver, permíteme, déjenme regreso. No me fijé. A ver, ¿cuál era? Es que hay muchísimos abiertos. Déjenme, cierro unas pocas, ¿eh? Permítanme. Ahora sí que ahorita volvamos a hacerlo. Acabo, es que están demasiadas páginas abiertas. Va de nuevo. Amparo en revisión 688-6888 del 2018. Semanario Judicial de la Federación. Semanario. Según yo, a ver. Le ponemos aquí en precedentes. Tiene que salir. Uy, no sé cuál era de estas dos. Pero bueno, vamos a suponer que era esta, ¿no? Creo que era esta. 68 del 2018. Y no trae la tesis acá. Creo que era esta. Era de la primera sala. Eso también es importante. O sea, tomar este dato de qué tribunal es y qué número y tipo de asunto es. Porque puede ser aquí amparo directo en revisión, amparo directo, etcétera. Puede ser de varios. Entonces, nos vamos ahora sí a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la parte de sentencias y datos de expedientes. Órgano de erradicación, primera sala. Tipo de asunto. ¿Será qué? Amparo directo en revisión, ¿verdad? Amparo directo en revisión, sí. Tipo de asunto, amparo directo en revisión. Número de expediente. 6.888 del 2018. 6.888 del 2018. Órale. Espero y salga. Aquí está. No voy a hacerme quedar mal aquí a nivel internacional. Aquí está el expediente. Le pica uno aquí, te va a mandar a esta segunda página y aquí viene este documento que es una belleza. El documento de Word. Le piqué aquí, si se fijaron, acá está. Acá está ya. Aquí está ya. Y aquí ya lo abres en Word. Aquí ya puedes hacer copy paste, digo, aquí ya puedes ponerte a estudiar, agarrar lo que te sirva para la sentencia. Es una belleza. La verdad que ya siendo serios, ¿no? Leer la sentencia completa, compañeros, es leer qué pusieron en la demanda, qué pusieron de acto reclamado, quién llamaron como autoridades, cuáles fueron los conceptos de violación. O sea, te abre una serie de posibilidades, un mundo de posibilidades que en la tesis no las tienes, el plazo, toda la cuestión. Entonces sirve muchísimo. Yo siempre recomiendo, si la tesis que te sirva,
búscate la ejecutoria, léete la ejecutoria, te va a abrir. Si la tesis te sirve, no sé, por ponerle una calificación, ¿eh?, del 1 al 10, si la tesis te sirve hasta el 9, leer la ejecutoria te va a servir hasta el 10. O sea, sí, te va a dar un plus, pues. Entonces, es muy importante saber sacar las ejecutorias. En el canal de YouTube tengo otro video para sacar las ejecutorias de los colegiados, que son un poquito más complicadas, pero un poquito, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces, ya de aquí uno, miren, pues, aquí tienen la ejecutoria. Y así con cualquier asunto, ¿eh? Bueno, hay que aclarar que hay asuntos que, pues, no están publicados ni en el semanario ni en la corte. Pues, bueno, eso ya rebasa mis posibilidades, ¿no? Pero muchos de ellos, la gran mayoría, la tendencia es que van subiendo todo a la página ya de la corte. Los más asuntos más nuevos, todos están arriba, la gran mayoría. No sé si haya alguna otra pregunta ahí recurrente, maestro Eric, o a ver que prosiga. Me están comentando ahí del material, creo yo, ahí. Usted se los haría llegar, maestro, ¿verdad? Si en el caso de... Sí, maestro. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Gaby Gus, de Zacatecas, que nos están viendo, a Pedro Pablo González, Francisco García, excelente ponencia, José de Jesús Pelcastre también, excelente ponencia, Miriam AR también, muchas gracias por enseñarnos, Mari Carmen Robles, Fabi Vega de Guanajuato, Eduardo Saldaña González de Ensenada también nos está saludando, Carlos Alberto García Ramírez también, Pedro Joaquín también de Oaxaca nos están saludando, maestro, de Michoacán también nos están aquí viendo, César Monroy, y maestro, tenemos una pregunta aquí de Carlos Daniel. ¿Nos puede decir cuál es su canal de YouTube para que podamos también nosotros ver sus videos y aprender de lo que usted está haciendo también de manera digital? Sí, todo, miren lo que andamos haciendo. No tengo mucho contenido, la verdad es que yo, pues, o sea, a lo mejor debiera tener más, pero no tengo mucho. Es poco el que tengo ahí, pero creo que lo que tengo yo lo hago. O sea, lo hago para compartirlo, pero en gran medida es porque lo aplico, ¿eh? O sea, no hago cosas que no tienen utilidad, porque, pues, ¿qué caso tienen, no? Son enfocados, sobre todo, a resolver problemas de aquí de mi oficina. En mis redes sociales estoy con mi nombre, Víctor Acosta Cid, y con el nombre de mi despacho, Acosta Cid y Asociados. Acosta Cid Abogados, creo que es en el caso de YouTube. Entonces, ahí me localizan más o menos fácil, no es muy complicado. Y si aprovecho el comercial, maestro, en la escuela en la que yo trabajo, es una escuela en la que participo aquí acá donde tienen su casa, San Luis Colorado, va a haber un diplomado el próximo 9 de septiembre, inicio, y los ponentes, la verdad, creo que son muy buenos, y además yo, va a haber ponentes muy buenos que van a participar en materia de amparo, y lo organiza esta escuela, y el sello, creo, de este diplomado es que se escogieron los ponentes, porque todos son con enfoque así como lo, más o menos como ya yo llevaba en la clase, teórico-práctico. Lo que la otra vez comentábamos, es importante el dogma y el pragma. Yo empecé un magistrado que tuve la fortuna de llevar clase, el dogma y el pragma. Es importante mucha la teoría, pero también saber aplicarla. Y obviamente la práctica también tiene que estar bien empapada de la teoría para no andar haciendo uno cosas ahí que no se deben de hacer, ¿verdad? Eso es más o menos. No sé si hay alguna otra cuestión, maestro Eric, con todo gusto. Maestro, pues nada más por último aquí, muchísimas personas le están agradeciendo, Ed Robledo también, Dali Castillo, excelente ponencia, aquí también nos está comentando Heidi de León, Acosta Cid y Asociados, así lo encuentran en YouTube, entonces aquí está, ya nos corrigieron sobre el dato, ustedes pueden buscar al maestro Víctor Acosta en su canal de YouTube para que puedan aprender sobre los temas que él está abordando ahí, Julio César Velázquez, aquí está la página ya escrita en los comentarios. Rubén Ortiz desde México, Ciudad de México, saludos. Yolanda Castillo también de Texcoco, estado de Texcoco, es de eso de México. Anel Michel también desde Matamoros, Tamaulipas, nos están saludando. Y pues bueno, Laura Padilla, Miriam AR y Judith Gutiérrez. A todos los que están conectando también, Oscar Ávila,
y Guadalupe Jiménez. Ustedes ya saben, ya vieron la invitación del maestro Víctor Acosta Cid, ya vieron también la calidad del ponente que es, lo que ustedes van a presenciar. Entonces, este diplomado en materia de amparo y sobre todo, aquí está una gran amiga mía, la maestra Luz Elena García Chávez, que también es colaboradora de esta página. Hemos tenido la oportunidad aquí de escucharla. Y bueno, ojalá puedan inscribirse. Dejen aquí los comentarios sobre las formas en las que ustedes puedan inscribirse a este diplomado. Y pues, maestro, las palabras que usted le quiera dedicar a las personas que se dieron cita el día de hoy, adelante. No, muchísimas gracias a todos los que se dieron el tiempo. Sé con ustedes allá ya son las 11:17 de la noche. Y sé que pues la mayoría, creo yo, trabajamos y están haciendo el sacrificio de estar aquí, lo cual pues es verdaderamente un halago, lo hago con mucho gusto. Maestro Eric Vázquez, gracias por la oportunidad, lo comentábamos hace rato en la tarde que platicábamos. Quiero decirles que el maestro aquí generosamente me dio la oportunidad de platicar a raíz de que yo publicité algo ahí en las redes de este tipo de pláticas, porque pues es realmente una plática con un enfoque práctico, teórico práctico, y generosamente me invitó el maestro Eric Vázquez, de quien reconozco que desde hace tiempo ya soy seguidor de las ponencias que dan en este canal, porque son de muy buena calidad. Entonces, ojalá, lo digo de corazón, les sea útil, porque lo que se busca, bueno, lo que buscamos a veces los que enseñamos, es que la gente resuelva sus problemas cotidianos a la hora de la práctica profesional. Todo esto que ustedes vieron aquí no es ninguna novedad que estoy diciendo. Viene en el manual del semanario. La cosa es que nadie lo leemos yo la primera vez que usé el disco me lo tuve que leer porque no sabía ni jota, ni cómo se utilizaba. Pero eso fue hace ya, pues, algunas décadas, como 2.5 décadas. Entonces, a lo mejor por eso parece que lo manejo bien, pero en realidad no tiene mucha complicación. Ya que uno lo empieza a utilizar y empieza a familiarizarse, es muy sencillo. Yo la verdad, les insisto mucho en que estén al tanto de las tesis, porque eso nos convierte en mejores abogados. Y agradecer a todo su público, a toda la audiencia, maestro, y pues muchísimas gracias. Cuando ustedes me lo requieran, estamos de nueva cuenta para cualquier situación. Se lo agradezco. Maestro, muchísimas gracias. Hay muy buenos comentarios aquí que están escribiendo. Agus Gómez, Miguel Hernández, Big Van también, que nos está aquí. Gracias por su atención y dedicar el tiempo para enseñar. Luz María Telles, también una excelente ponencia, calidad de humano y sobre todo pues un gran profesional. Mari Carmen Robles también, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que hicieron cita el día de hoy, muchísimas gracias. Estén al pendiente de nuestras publicaciones aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y no se olvide también que tenemos nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como de Penalistas a Penalistas. Estamos en Instagram con nuestra cuenta que se llama Derecho Puebla Oficial, también nos pueden contactar por ahí. No se preocupen, el material que ustedes acaban de ver aquí, el maestro ya me lo ha hecho llegar. Denme la oportunidad de que yo lo pueda subir a la página, de que lo pueda subir también en Instagram de manera automática y cuando ustedes manden un mensaje, les llegue de manera inmediata. Y también, Fernanda Giselle, muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias también por los comentarios a la página. José de Jesús, muchísimas gracias a todos los que hicieron cita el día de hoy. Síganse cuidando y sigan al pendiente de estas capacitaciones que tenemos para ustedes aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Maestro Víctor Acosta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de poder aclarar un poquito las dudas que teníamos sobre ese tema que ha sido tan controversial estos últimos días. Y bueno, esta es su casa, Sistema Penal, y que no sea la última vez que nos podamos encontrar por este medio. Le mando un abrazo gigante a todos. Maestro, muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.